comerme un barbón bonus. Y con ópera mi arregui. Beatáis, Virgo María. Cuenta mi non por tasti. Creator en mundi, Januis te quita feci, et in eterno permanes virgo. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, non sempre et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos qua vitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, sicut oculi ancilli in manibus domine sue, ita oculi nostri ad dominum Deo nostri, andone miseratur nostri. Miserere nostri, domine, miserere nostri, quia multum repleti sumo despezione, quia multum repletas anima nostra, oprobio in abundantibus despecio superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non est semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in prelio contra nequitia insidia diabolis te presidium. Impere ele Deo supplice de peccamur, tuque princi amicia celesti, Satanaeus quae spiritu maligno quae perdizione in animarum vagante in mundo divina virtuti in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Vamos a repasar el Salmo 122, el gemido de nuestra alma, de nuestra madre, la iglesia apuñalada y vejada por todos los jerarcas. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de sus siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos del esclavo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que sea piedad de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobios. Nuestra alma se abrevó con el exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Acordémonos de la cita de San Pablo en la 1 Corintios 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. Ustedes saben que con la jerarquía actual no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el Evangelio, la palabra de Jesucristo nuestro Señor, sea conocido, amado y adorado, porque la jerarquía actual está es entregándose a todas las religiones paganas. Todos los paganos son felicitados, les favorecen, les abren los portillos para que entren y devoren las ovejas. Y ellos están es en un proyecto de recogida, están es rematando. Hablaba hace unos tres días con una persona que me comentaba de una posibilidad de hacer una capilla en cierto sector y me decía que al hacer una escritura para esa capilla pues tocaba colocar una cláusula que dijera que no se podía utilizar para otra cosa y si llegaban a venderlo para otra cosa debía volver otra vez al dueño original. Y me comentaba el ejemplo del colegio de los jesuitas acá en esta ciudad, Colegio San Pedro Claver, que lo iban a vender para un centro comercial, iban a acabar con el colegio y venderlo para un centro comercial, pero resulta que gracias a Dios en la cláusula
del donante hace mucho tiempo colocaron precisamente esa cláusula en la cual si la comunidad jesuita iba a vender el predio para no darle a uso del colegio, entonces tenía que volver a los herederos. Y ellos ya iban a hacer los papeles y ahí pues cayeron los herederos a decir, pues entonces nos devuelve el predio porque mi padre o mi abuelo, no recuerdo, nos dejó el predio para colegio y usted lo van a vender para un centro comercial, así que nos devuelven el predio. Esto denota precisamente lo que está sucediendo en toda la iglesia. Esa jerarquía actual, todos creen que la iglesia va a morir y están vendiendo todo, vendiendo los edificios, vendiendo los templos, como quien dice, en un remate, como dicen, todo a mil. Aquí todo se está acabando, estamos rematando, lleve dos por... pague uno, lleve dos, pague dos y lleve cuatro. O sea, cada quien venga y cargue con lo que quiera. Esa es la mentalidad que tienen esos inicuos, impíos, inmundos, que pretenden destruir la iglesia. La iglesia, ustedes saben que no será destruida, porque Jesucristo ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, pero sí será muy reducida. Entonces, hermanos, agarrarnos con uñas y dientes para que no nos dejemos sacar de la Santa Madre Iglesia Católica. Aquí nosotros no estamos con amores a Bergoglio, a un obispo, no, estamos con amores a Cristo nuestro Señor y a la Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María, y a la esposa de Cristo, que es la Santa Madre Iglesia Católica, y nosotros somos católicos, y donde estemos, así seamos solos, como un islote, somos islotes católicos. Vamos a continuar entonces con las virtudes morales o cardinales. Vimos ya la virtud de la prudencia que hacen los verdaderos sabios, y pasamos a la fortaleza. Yo les agradecería, por favor, es que yo no sé qué hacer para que ustedes se conduelan de mí, de que le den el me gusta. Así fueran 20 personas que vieran el video. La semana pasada sobre la virtud de la prudencia, creo que lo han visto como 30 personas. Pero que esas personas se condolieran de mí y me diera, colocaran el dedito para arriba, que me gusta. Pero no, de las 30 o 40 personas, 5. O sea, yo no entiendo qué es ese fastidio que me tienen por el solo hecho de decirles la verdad. No se dejen, no sean instrumentos del diablo. Ayuden a que se promueva la doctrina. Ustedes saben que la plataforma a mí me ha arrinconado totalmente a que ojalá desaparezca. Y ganas, al ver uno semejante situación tan oscura y tan austera para uno, ganas no le dan a uno de echar todo por tierra, pero por caridad, hágalo por caridad. Dele el me gusta. Yo no estoy diciendo que es que yo les guste a ustedes. Es la doctrina, y si no me dan me gusto, pues no vuelvan a mirar el video y vayan, si no vuelvan más, para saber que si quedaron 10, esos 10 me dieron me gusta para que haya posibilidad de que llegue uno a 11. Pero que hay 40 y 4 me gusta, eso es verdaderamente triste. A mí me da mucha tristeza, sinceramente, y me perdonan, pero es que eso desalienta a cualquiera con estos tiempos tan espantosos, y fuera de eso uno no encuentra ni siquiera un apoyo mínimo en las personas que dicen creer lo mismo que uno. O sea, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hay personas, como les he dicho, que sigo, no me suscribo casi en ningún canal, pero a los que veo, porque tienen alguna información, yo les doy el me gusta porque está en algo de acuerdo con lo que está pasando, pero no, nada. O sea, y al no darle me gusta, pues tras de que la plataforma me tiene sepultado, y ustedes también ni siquiera me dan el me gusta, pues muérase petrificado, porque no hay ni posibilidades de salir a que este contenido lo vean por ahí 100 o 200 o 300 personas. Muérase de hambre. La fortaleza es la virtud que fortifica nuestra voluntad en el bien obrar, ya para soportar graves males, ya para emprender obras difíciles. Sus actos propios son dos: soportar, esto es sobrellevar sin acobardarse los males, y emprender, esto es acometer grandes empresas por gloria, para la gloria de Dios. La fortaleza se mueve entre dos vicios opuestos: la cobardía, el temor excesivo que impide soportar el mal o acometer lo difícil, y la temeridad, audacia excesiva,
que nos lleva a desafiar sin necesidad el mal o a emprender cosas que superan nuestras fuerzas. La cobardía es un temor excesivo, la temeridad una audacia excesiva. El cobarde teme lo que no debiera temer. El temerario no teme lo que debiera temer. Por donde se ve que la fortaleza debe moverse por entre la audacia y el temor, según la dirección de la prudencia. Hay males, por ejemplo, que conviene afrontar para vencer y que sería cobardía rehuir. Hay otros que conviene esquivar y que sería temeridad arrostrar. La fortaleza no se divide en especies porque versa sobre una materia determinada. Virtudes que encierra la fortaleza y vicios opuestos a la fortaleza. La fortaleza encierra cuatro virtudes: la magnanimidad, la magnificencia, la paciencia y la constancia. Estas virtudes son al mismo tiempo partes integrantes de la fortaleza, puesto que la perfeccionan y complementan, y virtudes anejas en cuanto versan sobre materia menos ardua. El acto por excelencia de la fortaleza es el martirio. La magnanimidad o grandeza de alma es una virtud que nos mueve a emprender grandes cosas dignas de elogio, por ejemplo, como la obra magnánima de Monseñor Marcel Lefebvre, que se enfrentó a todo el mundo, a todo el episcopado, al papa, para defender la santísima fe católica. Eso es una persona magnánima. Santo Tomás da los siguientes rasgos de la magnanimidad. No se envanece por el éxito, no se afloja por los sucesos adversos, presta gustosa ayuda a los demás y muy pocas veces la pide de otros. Ni adula a los otros, ni se deja intimidar por ellos. Olvida las injurias recibidas. Es franca en manifestar su parecer y no rehuye los honores y recompensas nobles, sino que más bien los acepta como estímulo. Vicios opuestos, primero, por exceso. La ambición, o sea, ser exagerada de honores. La presunción, que emprende obras superiores a las fuerzas. La vanagloria, que busca recompensa de poco valor. Por defecto, la pusilanimidad o pequeñez de ánimo y la timidez que impide emprender cosa mayor. La magnificencia, que acomete empresas de grandes gastos, se mueve entre la ostentación o nimio boato y la mezquindad. Hermosos ejemplos de magnificencia nos presenta la Iglesia con sus majestuosas catedrales, el esplendor de sus congresos y en general de su culto, con lo que pretende hacernos comprender la grandeza de Dios. La paciencia que soporta sin desfallecimiento los males, enfermedades, reveses, penas, injusticias, etc. en la vida. La paciencia modera a la vez la tristeza y la ira, para no dejarse dominar por ellas, ocupan un término medio entre la insensibilidad, que condena todo el sentimiento, y la impaciencia, que se irrita en exceso o excesiva sensibilidad ante el dolor. La constancia, que nos lleva a perseverar en el esfuerzo hasta coronar la obra emprendida, ocupa un término medio entre la inconstancia y flojedad de ánimo, que ceden fácilmente al cansancio, la inconstancia, y a la dificultad, la flojedad, y la terquedad, que lleva hasta la obstinación indiscreta. La inconstancia, como opuesta a la prudencia, nos lleva a cambiar de juicio sin motivo prudente. Como opuesta a la fortaleza, a no terminar las obras comenzadas. El vicio muy común
y una de las formas más ordinarias de la pereza. Perdón, es vicio muy común y de una de las formas más ordinarias de la pereza. Bueno, aquí vamos a dejar para no hacernos tan largo y dejamos, si Dios nos da vida, para el próximo video sobre la, seguiremos con la templanza. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terra, Domino bobiscone con espíritu tuo, benedicamos Domino, Deo gracias, benedica al vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus, amén, que en todo Dios sea glorificado.